¿Cómo les va? Muy buenas noches. Acontecimientos que marcaron el rumbo de la historia. Y el 4 de julio es el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, un país que luego iría a marcar el ritmo, el pulso político de todo el mundo. Y por supuesto, desde Sudamérica, desde Argentina, lo miramos con mucha atención porque... Muchas veces nuestros destinos están atados. ¿Por qué? Porque el mundo mira siempre a Estados Unidos, por qué tienen este poder, que ha pasado a lo largo de la historia y cómo se comporta hoy la mayor potencia política y económica y también armamentística del mundo. Linda ocasión para debatirlo aquí en nuestro programa. Bienvenidos. My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above all less. Has to be first. Has to be. That will be the foundation of every single decision that I will make. Ahí lo decía Donald Trump, algo que, bueno, no sorprendió porque era lo que venía prometiendo en su campaña al postularse como presidente, que los intereses de Estados Unidos iban a estar por delante de todo al momento de establecer las relaciones internacionales. Y bueno, luego todo lo que se fue conociendo y que vamos a. Eh, detallar aquí en nuestro programa del día de hoy. A mi lado, Carlos Pereira Mele, de, licenciado en ciencias políticas, especialista en geopolítica, director del dossier geopolítico. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Gracias por estar Dale. con nosotros. Y es Edgardo Taberna, magíster en relaciones internacionales, profesor de historia eh, y también especialista en este tipo de temas. Nos encanta tenerte aquí. Bienvenido. Eh. Bueno, eh, un tema que se, se debate en todos los noticieros del mundo. Uno Cuando sintoniza, siempre está Estados Unidos, Donald Trump, los tweets de Trump. La política internacional de Estados Unidos, que eh, depende de las eras que uno vaya estudiando, tienen mayor o menor eh, incidencia en el futuro, en el presente del planeta. ¿no? Y decíamos, mañana es el 4 de julio, un país que era una serie de colonias se transforma en un país que termina colonizando de otra forma ¿no? al resto del mundo. ¿Cómo podemos empezar este, este programa? Recién veíamos a Trump hablando de los intereses, más que nunca, ¿no? Los intereses de Estados Unidos por delante de todo. Sí, yo creo que habría que analizar eh, las distintas etapas históricas de Estados Unidos, de su tradicional encerramiento, que recién se va a, a terminar con la Primera Guerra Mundial, uh -huh. cuando Estados Unidos sí empieza a avanzar sobre el globo terráqueo, fundamentalmente desde el año 1900 empieza a avanzar. El gran Manuel Ugarte, el gran pensador argentino, ya definió en el año 1900 define en, en un escrito el imperialismo norteamericano. Nadie hablaba hasta ese año del imperialismo norteamericano, se hablaba del imperialismo europeo, del colonialismo europeo, era eurocentrista el mundo. A partir de ese año y luego, en la Segunda Guerra Mundial, con la gran victoria de los aliados, básicamente el gran vencedor es Estados Unidos de Norteamérica, que se va a transformar en el hegemón del mundo llamado occidental capitalista. El otro hegemón va a ser la Unión Soviética, por supuesto. Porque antes de eso, casi se podría decir que era un país más, ¿no? Eh, la, 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 la potencialidad quizás la tenía, pero en este concierto de las naciones, después de semejante contienda bélica, eh, le, da, le abre esa puerta para, para decir, sí. aquí estoy, tengo esto, esto en armas, esto en potencia eh, política que se transforma en su peso, ¿no? Correcto. Vos fíjate que... Finaliza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tiene el 50% del PBI del mundo. Uh -huh. Increíble. Algo increíble. El único país de la Segunda Guerra Mundial que no sufrió un ataque en su territorio. El único país de, de, la guerra, de la Segunda Guerra Mundial que no tuvo tantas bajas militares. La Unión Soviética tuvo más de 20 millones de muertos y Estados Unidos no supera el medio millón de muertos en esa gigantesca guerra. O sea, hay toda una historia para ver, ¿no? Y a partir de ese momento Estados Unidos se despliega, basado en un, en un gran proyecto y basado en un acuerdo establecido con la Unión Soviética, en dos grandes pactos. El pacto de Yalta y el pacto de, de Poznan. En esos dos pactos el mundo es dividido en zonas de esferas de influencia. Y ahí eso empieza otra historia, que es la historia que ha finalizado con la caída del muro de Berlín. Uh -huh. En el 89, y a partir de ese momento, Estados Unidos vive una etapa de hegemónica total, absoluta. Es uh -huh. el modelo, recordaremos todos, el consenso de Washington. Uh -huh. sí. la, unipolaridad. la unipolaridad. el único hegemón, nadie discute, nadie. Eso duró 10 años. Hasta Para el caída. 2005, hasta Las Torres empezó, no la debacle, pero sí una reducción fuertemente. Hoy en día, Estados Unidos es un Cuarto del PBI del mundo. Alguien se ha quedado con ese otro uh -huh. 25%. ¿Quiénes fueron estos nuevos actores, Edgardo? Bueno, eh, a partir del 2001, como bien dice Carlos, eh, tenemos eh, el surgimiento de China, que ya venía teniendo eh, una consolidación en los 90 eh, bastante interesante, pero que Estados Unidos no prestó demasiada atención. Uh -huh. Incluso antes, desde el acercamiento que hubo entre a través de Kissinger en la administración eh, Nixon, eh, ahí se, se empieza a ver una, una China mucho más eh, participativa, una China mucho más abierta al mundo occidental y a la economía eh, también de mercado, la economía liberal eh, o neoliberal, que también para algunos autores comenzaría en la década del 70. Este, bueno, pero los 90 son la etapa de... Eh, del auge del neoliberalismo. En eh, el 2001, eh, China le empieza a competir eh, casi de igual a igual en lo económico a partir del 2001. ¿no? Eh, también tenemos eh, a otro actor de peso, eh, una Rusia que se eh, va recuperando ¿no? de el, la disolución, la disolución que había, lo que había significado la, la disolución de la Unión Soviética con un liderazgo muy, fu muy fuerte de Vladimir Putin. Eh, hoy eh, Rusia y China eh, son socios eh, geoestratégicos fundamentales uh -huh. y eh, sí. recién en los, últimos, en los últimos años Estados Unidos y Occidente le empezó a prestar más atención, eh, particularmente eh, en lo que es eh, el este de Europa, ¿no? con las anexiones de Crimea. Eh, con lo que, es, eh, lo, que es, lo que significa para, para Rusia Ucrania, eh, geoestratégicamente es fundamental. Eh, también eh, el papel que desempeña Rusia en Siria, donde le está poniendo un freno a las ambiciones imperialistas de Estados Unidos. Y en el sudeste asiático es el otro cordón de contención al expansionismo chino, eh, eh, que China. Empieza a construir islas artificiales, es como eh, el Mare Nostrum, ¿no? Mare Nostrum, eh, eh, que es el Pacífico. Que es el Pacífico, el Sudeste Asiático. Bien, sirve esto de introducción, porque es tan amplia. Es muy es claro. tan amplio el abanico de, uh -huh. de, de cuestiones que tienen que ver con la política internacional de Estados uh -huh. Unidos, porque digamos, los muchachos están en todo. Exacto. ¿eh? Y, y saben cuando hay un país que puede representarles una amenaza, eh, no, no, no importa quién gobierne, ya saben y empiezan a... Eh, establecer trabajar. ahí un, un tironeo, un forcejeo. Vamos avanzando en el tiempo con las relaciones que mantiene eh, Estados Unidos con su vecino, México. Eh, hemos visto escenas repetidas entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump, sobre todo discutiendo sobre el famoso muro que Donald Trump le dice a los mexicanos, ustedes tienen que no pagar, los mexicanos se oponen totalmente porque eso significaría realmente este, arrodillarse ante su sí. vecino. Vamos a, a ver un tape sobre esto. Cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor, no está enviando a gente como tú, como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Pero yo hablo con efectivos de la patrulla fronteriza y nos dicen que esto es lo que llega y tiene mucho sentido. Quien denosta o llega a hablar mal de México es porque no conoce a México. Quien habla mal de los mexicanos es porque no conoce a los mexicanos.